conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Acaban de ver ustedes, digamos, que unos aeróbicos, unos movimientos de pie, de estiramiento, de calentar el cuerpo. Ahora, muchos dirán, es que yo no soporto las rodillas, yo tengo mucha artrosis, tengo un problema de cadera. Hay muchas actividades que se pueden realizar en el piso. Esta serie de actividades que ustedes ven que se están llevando a cabo dirigidas por una experta y estudiosa de la educación física, decía, ¿qué es lo que necesitamos? A mí me preocupa cuando ustedes empiezan a hacer actividad física y no tienen un instructor que les dé unas recomendaciones con una evaluación osteoarticular. Y eso es lo que está haciendo Vanessa en este momento, porque ellos fueron evaluados por fisioterapia y por ella antes de decir, puede tirarse al piso, puede hacer esto. Ellos tienen técnicas de respiración, inclusive en la noche se les entrega un elemento como el micropore para que se lo coloquen en la boca y respiren por la nariz, porque la nariz es para respirar. Ahora, en el piso lo que están haciendo son ciertos movimientos que nos permiten tonificar abdomen, quemar grasa, mejorar la función renal y el sistema cardiovascular. Esto es de rutina. No pretendamos que entonces yo voy una semana al gimnasio y ya estoy así acuerpado y cuaja y rayado y con chocolatina. No, tenemos que ser coherentes. Que en esta semana van a hacer un proceso educativo, un proceso de formación y posteriormente ellos van con unas recomendaciones a sus casas para continuar con toda esta serie de ejercicios, recomendaciones nutricionales, enemas, ayunos intermitentes que todos los días se les hacen a los pacientes durante estos días y ellos pueden seguir viniendo al manejo con los sueros de ácido alfa lipoico. No es fácil para este grupo de personas que están largas horas del día en un computador, que están en teletrabajo, que están sentados, venir a iniciar una rutina deportiva. Pero es un proceso de iniciar. Ustedes ven que algunos soportan el ejercicio, otros no lo toleran, pero es fundamental que entiendan que hay que quemar. Doctor Juan Esteban, hablemos un poco de cómo responde el cuerpo cuando hay actividad física con los depósitos de grasa, pese a que muchos de ellos están ahora en el programa de ayuno intermitente. Algo que hay que aclarar efectivamente es que en este momento nuestros pacientes están en ayunas. Ellos no han comido desde ayer a las 2:30 de la tarde y como ven ustedes, no se están muriendo. En esos 16 horas el cuerpo ha tomado la grasa como fuente de energía ya que no se le está aportando los carbohidratos, los azúcares que normalmente utiliza como fuente de energía y que nos termina llevando a estos procesos de obesidad, de diabetes, de dismetabolismo e inflamación. Cuando cambiamos esto, les damos una alimentación baja en carbohidratos, pero además de una alimentación baja en carbohidratos, tenemos estos periodos de ayuno más prolongados. El cuerpo empieza a utilizar la grasita, toda esta grasita como fuente de energía. Al activar en actividad física, el cuerpo debe utilizar esa misma grasa como energía y empieza a quemarla. Los depósitos de grasa empiezan a disminuir a nivel abdominal especialmente, pero también en nuestras piernas y donde se hayan alojado en los procesos de mala alimentación y dismetabolismo y empieza a utilizarlos como fuente de energía. Al utilizar como fuente de energía, la grasa debe quemarse y con eso también hay una movilización de toxinas y de desechos. Por esa razón,
Nuestros pacientes los primeros días deben realizar un proceso de desintoxicación y de drenaje profundo de sus órganos, del hígado, de los tejidos hemotoriales, de los riñones, de las vejigas, para que puedan lograr realizar este proceso de desintoxicación que además activamos al realizar actividad física diaria, una actividad física que, como ya se ha dicho, es dirigida por una profesional en ciencias del deporte y la recreación, pero además de eso por fisioterapia. Un ejercicio dirigido con respiración nasal, en su mayoría con exposición al sol. Todo esto nos garantiza un aumento del metabolismo, un aumento de la tasa metabólica y por ende una disminución de peso, pero no una disminución de peso mal dada, sino con un descenso en la masa grasa y un aumento en el músculo, lo que nos lleva a un mejor manejo de la insulina, una mejor sensibilidad de la insulina, a menores valores de inflamación y a mayor longevidad. Una cosa importante es, si ustedes ven el grupo de personas que están a fondo, están recibiendo sol. Lo ideal es que ustedes hagan la actividad física con rayos del sol en la piel, con ropa lo más escotada posible. Porque cuando ustedes calientan la piel, se produce en el cuerpo un proceso de fotosíntesis, un proceso metabólico donde los rayos infrarrojos del sol nos activan la vitamina D, quien es la encargada también de fijar el calcio del hueso. Muchas personas gastan dinero comprando calcio y hasta vitamina D cuando es gratis. Miren, ellos qué están haciendo, están conectados al sol. Por favor, miren ahí, María, que es una mujer que siempre ha estado conmigo en los parques de la salud, en esa alegría haciendo su actividad física, pero está recibiendo el sol. Y es muy importante que ustedes calienten la piel. Si ustedes no conectan el celular, se descarga. Si ustedes no conectan el computador, le pasa lo mismo. Ustedes se deben de conectar al sol. Ellas están haciendo este tipo de actividad con los rayos solares porque, sin lugar a dudas, es una fuente importante para mejorar la energía del cuerpo, corregir el insomnio, corregir problemas de dolores y, el más importante, la ansiedad. Entonces, se hace y con aceite de coco aplicado en el cuerpo y en el cuero cabelludo, porque el aceite de coco pasa la barrera hematoencefálica, él llega al cerebro. Por eso es tan importante que ustedes tengan presente todo este proceso de actividad física recibiendo el sol. Nosotros tratamos que todos los pacientes que nos acompañan, y en este caso el grupo de profesionales del Parque de la Salud y empleados de la compañía, tengan esto como una rutina y un aprendizaje. Esto es algo que podemos hacer en cualquier momento, ojalá en la mañana, y lo podemos hacer en cualquier lugar. Por eso, como ustedes ven, no estamos utilizando nada raro, estamos utilizando nuestro propio cuerpo y un bafle para escuchar música y que estemos más animados. No necesitamos nada, no necesitamos pesas, no necesitamos un gimnasio maravilloso si tenemos otras herramientas, pero para iniciar realizamos ejercicio funcional, un ejercicio que garantiza aumentar nuestra tasa metabólica para mejorar la quema de grasa, pero además de eso con un fortalecimiento muscular que garantiza una mejor sensibilidad a la insulina. La adaptación a la actividad física es fundamental en cualquier programa de organización metabólica, pero también de disminución del peso, porque lo que se pretende es que esto sea sostenible. Por eso la consulta del día viernes, la consulta de egreso por parte de fisioterapia, lleva un plan de ejercicio dirigido para cada necesidad de cada persona, porque todos somos diferentes, y de esa forma lograr mantener esta actividad después de egresar. Vamos a ir a estas notas saludables para continuar hablando de la energía y la vitalidad y todo este gran programa de desintoxicación y de cambio metabólico. Muchos de ustedes se preguntarán por qué tenemos aquí al lado a un médico que estudió ecografía, medicina familiar, está en esta grabación. Porque es que ustedes están viendo aquí unas actividades deportivas, pero así como dijimos, para yo llevar a un paciente a una actividad deportiva, lo evalúa un fisioterapeuta, una experta en educación física,
un médico que hace riesgo cardiovascular y le hizo un electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio. Le hizo un examen de bioimpedancia para saber cómo estaba el hueso, el músculo, la grasa y la hidratación. Él nos da un informe ecográfico y en ese examen ecográfico nos dice muchas cosas. Doctor Mauricio Rojas Barreto, él hace parte de nuestro equipo hace varios años y él siempre nos decía, ecografía completa, no segmentaria. Para nosotros ha sido un apoyo maravilloso. ¿Por qué en un programa de cambio metabólico es tan importante esa evaluación ecográfica y qué es lo que busca y hace seguimiento? Doctor Jorge Enrique, muchas gracias. Sí, en realidad nosotros hemos venido en el transcurso de todos estos años con este programa, digamos, de diagnóstico ecográfico, encontrando varias, digamos, patologías que entre otras pues son preocupantes, porque finalmente vemos como más o menos el 70% de los pacientes que estamos evaluando en un diagnóstico ecográfico tienen un hígado graso entre los estados 1, 2 y algunos ya 3. Es decir, que es un hígado ya comprometido y esto realmente, esto no es de un poco tiempo, esto es de unos años ya de una dieta, de un tipo de alimentación en que nosotros, pues por este medio cultural en que vivimos, estamos alimentándonos de una forma muy mal, entre otras porque consumimos muchos carbohidratos. Los triglicéridos, que son realmente los que más alteran el hígado, ¿sí? Son todo lo que consumimos de panadería, todo lo de estos buñuelos, los pan de bonos, todo esto es lo que realmente nos engrasa más el hígado que la propia grasa que consumimos a veces en las mismas carnes, ¿no? Entonces hemos visto que finalmente, como yo siempre he querido hacer un diagnóstico que sea integral, una ecografía con un barrido que haga énfasis en todos los órganos, porque realmente es que nosotros, el cuerpo es holístico, nosotros nos enfermamos desde la parte emocional hasta la parte física y todo es una interrelación. No podemos ver un órgano como algo aislado, un riñón como algo simplemente como el riñón tiene que ver mucho en el metabolismo también. El riñón es un laboratorio prácticamente de desintoxicación del cuerpo, como lo es el hígado también, y esto está integrado. Entonces, yo para poder hacer un diagnóstico realmente de un paciente, yo tengo que enfocarlo como un sistema, como una integridad de todos los órganos que conforman nuestro cuerpo. Nosotros hemos visto que los pacientes realmente que han seguido o que vienen de muchos años siguiendo el programa del diagnóstico vital, cuando los tengo en mi consultorio y les hago un barrido, incluso personas ya de edad, ¿sí?, los veo ocasionalmente muy sanos y les pregunto por qué. Y me dicen, hace 20 años nosotros vemos este programa, nosotros dejamos las carnes rojas, nosotros no consumimos grasas, nosotros hacemos el ghee. Entonces vemos que realmente ese es un problema de educación, es un problema de educación. Y si nosotros cambiamos esa parte de nuestros hábitos alimenticios, vamos a cambiar también, vamos a generar nuestra salud también de alguna manera. Ahora lo que queremos hacer con este nuevo programa del metabolismo es precisamente ecográficamente hacer una medición del panículo tanto adiposo de la pared abdominal en los pacientes con sobrepeso como de la grasa mesentérica, que es de pronto la primera grasa de la que el cuerpo en los estados de cambio, cuando se hacen dietas, cuando se hacen ayunos, empieza, por así decirlo, a echar mano de esa grasa mesentérica para ver ese cambio que hay, que no va a ser en 10 días, probablemente va a ser en un mes el control que vamos a hacer, pero vamos a hacer mediciones muy exactas y muy concretas con ecografía y transductores de alta resolución para medir ese panículo y ver esos pacientes que sean juiciosos y que acojan este programa como un cambio de hábito, como un cambio de vida, para ver los cambios que vamos a tener en esa grasa que hay por dentro, como en esa grasa que está en la pared del abdomen. Es decir, entonces él me va a hacer, vamos a suponer que esto es un transductor, entonces él está mirándome tiroides, me está mirando los vasos, los ganglios, a todos los hombres se les mira las axilas y el seno, los senos, porque el cáncer en el hombre es bien agresivo, se examina,
hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, vejiga, riñones, suprarrenal y próstata y testículos de la mujer, ovarios y útero. Pero adicionalmente él va a empezar a mirar el panículo adiposo, la grasa, lo que hay entre el músculo y las vísceras, para mirar cómo se comporta esa grasa y la grasa que está en el epiplón, allá adentro, cubriendo pues, los órganos y las vísceras. ¿Cuál es la finalidad de eso? Primero, de entender si el problema es de obesidad o de inflamación. Miren que el problema va más allá. Y esto nos va a permitir mirar también la evolución de tantas personas que tienen hígado graso, resultado de lo que nos explicaba el doctor Mauricio Rojas. Por eso nosotros siempre incluimos en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, incluimos el paquete ecográfico o barrido ecográfico o diagnóstico ecográfico preventivo. Pero adicionalmente de incluir eso, están odontólogos, psicólogos, está cardiología, está la parte de medicina funcional, medicina china, medicina holística. Es decir, cuatro ojos ven más que dos. Porque yo no me puedo aventurar a hacer un proceso terapéutico sin que él me diga qué hay por dentro. Porque puede que sea hígado graso, pero puede ser que tenga un problema en la tiroides. ¿Y qué me tira al piso la energía? Pues un problema de tiroides. ¿Y él qué me dice en el examen? Confirmar con exámenes de laboratorio. Ah, vámonos para el laboratorio y que me digan, además de todo ese proceso metabólico, que me digan cómo está ese sistema inflamatorio. Por eso quiero que entiendan todo este concepto integral en este maravilloso programa de cambio metabólico que se ha iniciado en el Parque de la Salud de Dos Quebradas. Vamos a ver estas notas saludables. Corazón, corazón, corazón. En todos nuestros parques de la salud hacemos un equipo terapéutico, un equipo que pretende salud desde todas las dimensiones y desde todas las perspectivas. Uno de los profesionales con los que más nos integramos en nuestros parques de la salud son los odontólogos, la odontología neurofocal, porque vemos día a día en cada uno de nuestros pacientes problemas a nivel de la boca y lo que empieza acá termina en todo el cuerpo, porque por aquí es donde ingresamos todo lo de lo que nos nutrimos, de lo que nos alimentamos, y termina llegando a nuestro intestino con muchos problemas por la boca que tenemos. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de tener dos maravillosos odontólogos, la doctora Adriana Maya, que trabaja en el Parque de la Salud de Cali, pero nos acompaña en todos los parques de la salud, y además el doctor Diego Giraldo, odontólogo, también neurofocal de nuestro Parque de la Salud de Dos Quebradas, con los cuales queremos compartir hoy información para ustedes, para que tengamos en cuenta la importancia que tiene la boca, los dientes y todo el aparato bucal en nuestra salud. Doctora Adriana, bienvenida. Dale, gracias, gracias por estar aquí, doctor, gracias, qué alegría compartir con ustedes nuevamente. En muchos programas hemos enseñado ¿por qué nosotros damos la importancia? ¿Por qué un paciente llega a Parque de la Salud y pasa a odontología? Viene por un problema de la rodilla, de la columna, problemas gástricos, y siempre el doctor Jorge Enrique y todo el equipo de sus médicos lo pasan a odontología. Entonces, yo quiero que entendamos algo. Desafortunadamente, en Occidente, nosotros tuvimos una formación de la área médica como muy mecanicista, como muy individualista. Entonces, dividimos el cuerpo por partes. Entonces, el ojo para el oftalmólogo, el oído para el otorrino, el hígado, el riñón, todo lo fuimos dividiendo y nos alejamos de Hipócrates, donde lo veía todo como un todo de toda la medicina oriental. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en los parques de la salud, integrar y ver el cuerpo en mente, alma, espíritu, todo, ¿sí? Y en eso, aquí está la odontología, ya que nos habían dividido esta parte, pues, para el odontólogo. ¿Qué hacemos nosotros? El paciente llega y hacemos una valoración y vemos cómo a través de la boca puede aparecer una enfermedad o podemos colaborar en el tratamiento, doctor. ¿Cuántas veces no ha pasado de que llega un paciente, se hace el tratamiento y no responde bien
a su tratamiento médico y el paciente se va triste. Yo me tomé los medicamentos, yo fui juicioso, ese doctor era buenísimo. Y resulta que no miramos la boca y la boca estaba llena de una enfermedad de las encías que se llama periodontal, tragándose las bacterias, o tenía una cajita de dientes y le retiramos la cajita de dientes y tenía hongos en el paladar y también y venía por problemas gástricos. O tenía un desgaste tan grande de sus dientes que tenía problema de la articulación temporomandibular, que es esta articulación, y entonces venía con problemas de migrañas, de neuralgias, dolores de cabeza. Entonces, por eso nosotros es que tenemos esta formación. El paciente pasa primero con nosotros, hacemos una anotación en la historia clínica y ya el médico puede integrar un poco más. También nos basamos en la parte de la medicina china, en donde hay una interrelación órgano-dientes que hemos presentado con mucha frecuencia, en donde cada grupo de dientes se relaciona con un área de la columna, con uno de los órganos de los sentidos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que las cordales, ¿sí? Las cordales en esta posición se me relacionan muchísimo con el oído, con el corazón, con el sistema nervioso. Entonces, las personas jóvenes que vienen ansiosas o les da epilepsia, o todo lo contrario, con desaliento o algo, y hay veces que uno retira esa cordal y inmediatamente hay un cambio. En los parques de la salud, pues yo me encuentro ubicada en este momento en la ciudad de Cali. Aquí van a aparecer los números telefónicos para que nos podamos, pues para estar a la orden de todos ustedes. Y en los otros parques hay un equipo muy grande de odontólogos formados con todo este bagaje que tenemos todos nosotros. Y vamos a contar algunas pequeñas historias que han ido ocurriendo. Doctor Diego. Buen día, me place estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Diego Giraldo, yo soy odontólogo del Parque de la Salud Dr. Rojas en sede Dos Quebradas. Lo que dicen mis compañeros, mis colegas, es muy cierto. Queremos que todos ustedes entiendan cómo se integra el cuerpo. Nosotros aquí tratamos a cada uno de los pacientes como un ser integral y lo miramos completamente. Hemos tenido diversos casos en los que el paciente llega por algo médico y resulta ser algo odontológico. He tenido la gran experiencia aquí dentro del Parque de la Salud de tener casos en los cuales hemos visto reflejado esto que les estoy comentando. Tenemos una paciente que nos comenta el caso de su sobrino, el cual durante alrededor de 3 meses sentía un radio en su cabeza todo el tiempo. Él no podía dormir, él no tenía una vida porque todo el tiempo estaba escuchando una emisora en su cabeza. Lastimosamente nadie le creía, nadie pensaba que esto pudiese ser verdad, porque pues la verdad es un caso totalmente ajeno a la normalidad. Este paciente, el sobrino, acudió a varios centros donde fue revisado por neurología, fue revisado por varias especialidades. Entre toda esa revisión, él decidió acudir al odontólogo. Le comenta al odontólogo qué está pasando, qué está sintiendo, cómo él está viviendo su día a día. El odontólogo dice, bueno, vamos a ver qué tan cierto es, por favor dígame qué emisora le pongo. El paciente le dice, por favor colóqueme una emisora específica y dígame si no están hablando de este caso en específico. El odontólogo coloca esa emisora y en efecto están hablando y el paciente es capaz de hablar al mismo tiempo que lo hacía el locutor en la radio. Entonces, él demostraba que era totalmente cierto lo que estaba diciendo. El odontólogo decide quitar esa restauración en amalgama que lo conocemos normalmente como calzas negras y cuando esto sucede, de una, la sensación del paciente cambia. Se quita ese radio que tenía en la cabeza porque era una antena. Ustedes no creen, pero es todas estas calzas, estas restauraciones en amalgama están tan conectadas que pueden llegar y puede pasar este tipo de cosas. Lo mismo pasa con un celular, todo el tiempo estamos con los celulares y si estamos hablando por teléfono, estas ondas chocan en la amalgama y repercuten en la cabeza y generan infinidad de problemas. También tenemos varios casos de pacientes que tienen, digamos, dolores de cabeza frecuentes, dolores de oído, estrés.
y no saben que todo eso se puede solucionar tan solo con una visita al odontólogo. Por eso les quiero de ustedes en este momento que caigan en cuenta y que por favor vengan, y acá los vamos a recibir con mucho amor y los vamos a tratar en su integridad. Es importante que se den cuenta ustedes de la importancia de un equipo en atención en salud. Tener esta calidad de odontólogos y además con una perspectiva tan diferente es maravilloso. En nuestras facultades de medicina no tenemos formación odontológica. Yo vine a aprender con estos profesores maravillosos qué era, pues, todo este manejo maravilloso que tenemos a nivel de la boca y la relación y las implicaciones tan grandes que tiene cuando hacemos un manejo inadecuado de él. Doctora Adriana, doctor Diego, muchísimas gracias. Los invitamos a que vengan en nuestro programa Cambio Metabólico. Indudablemente se encuentra incluida una profilaxis odontológica con una valoración adecuada a nivel neurofocal, en el cual también vemos una de las razones importantes de la obesidad, que es la toxicidad. Hablábamos con la doctora Adriana Maya, las calzas, las amalgamas de mercurio, una fuente clara de inflamación que nos lleva también a estar obesos y estar inflamados. Por eso siempre, siempre, siempre una persona que asista acá va a llegar al área de odontología neurofocal. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por estar atentos. Los invito a que sigamos a estas notas saludables para que escuchen y hablemos un poquitico de medicina funcional, otra de las herramientas maravillosas de nuestro Parque de la Salud. Ya nos vemos. Y grabo esta nota con más de los profesionales que nos apoyan a nosotros en este programa de cambio metabólico. La doctora Ana Milena Corral maneja el programa de dismetabolismo. ¿En qué consiste y qué es lo que busca en los exámenes de laboratorio? Bueno, un saludo muy especial para todos. La parte que yo manejo es desde la medicina funcional. En la medicina funcional, en la consulta que tenemos en esta ocasión, es especialmente para verificar y corregir cuáles son los hábitos en la alimentación, cuál es el tipo de alimentación que necesita la persona, individualizada de acuerdo a sus necesidades, a sus enfermedades, a sus preferencias personales. Y realmente lo que buscamos es llegar a un acuerdo de qué cambios se pueden hacer para encontrar un cambio en el largo plazo. La idea cuando se ingresa acá es iniciar un cambio de hábitos, que estos deben ser permanentes, no solamente durante la semana que se está acá, sino que esto debe cronificarse en el tiempo, debe llevarse a cabo por, lo ideal es toda la vida, no es encontrar una dieta solamente para bajar de peso que solamente dure una semana, un mes, dos meses o hasta llegar al objetivo y que luego se regrese a los cambios que tenían antes, porque esto no va a ser perdurable y mantenible en el tiempo. Entonces es muy importante encontrar cuál es la alimentación que la persona va a poder no solamente bajar, sino mantenerla y hacer los cambios y las correcciones pertinentes a la alimentación que está llevando actualmente. Uno de los exámenes que nosotros nos apoyamos en el laboratorio muy importante se llama PCR, que igual lo necesitan ustedes mucho en el concepto de la medicina funcional. El doctor Eduardo López, él es bacteriólogo, nos maneja toda la parte de diagnósticos de laboratorio, y quiero que hablemos un poco de la importancia de ese examen, que muchas veces no están incluidos en los exámenes de rutina. Bueno, esta prueba se llama PCR, es una proteína C reactiva. Tenemos tres clases de ellas, una que es cualitativa, que nos da si es positivo o es negativo, aunque se le hacen unas diluciones, pues es una prueba que no es muy sensible. La otra prueba PCR se llama cuantitativa, automatizada, que es la que le estamos haciendo a estos pacientes del programa de dismetabolismo. Esta prueba es normal hasta 5. Tenemos en este momento 12 pacientes y solamente uno dio 4.9. Los demás dieron mayor de 5. Es decir, que entonces, todos están inflamados. Todos están completamente inflamados. No gordos. Así yo lo vea con el metro y con la pesa, aumentado de peso, porque es que es lo que la gente confunde, la obesidad con la inflamación. De 12 pacientes, uno estaba bien. El resto, todos están en un proceso de inflamación. Que el que está inflamado está susceptible, lo que llamamos comorbilidades, ¿para qué? Para cualquier enfermedad. Entonces, resultados, ¿y cómo lo interpreta? Entonces, esa prueba la hicimos el lunes y mañana viernes le hacemos un control
para ver con el tratamiento que llevaron esta semana cómo nos va a dar esa PCR, si va a obviamente esperamos que merme esos datos. Entonces, eso nos indica si funcionó o no. Doctora Ana Milena, ¿qué significa esos resultados tan alarmantes? Porque es el 99%. Bueno, hay algo que se subvalora y es la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado quiere decir una inflamación que es poco perceptible por las personas. Las personas consultan porque se sienten cansados, porque hay dolor inespecífico, dolor que no pueden ubicarlo, fatiga, cansancio, alteraciones en el sueño, en el apetito, en la actividad sexual. Y eso significa que hay una inflamación de sus células, que aunque sus órganos todavía resisten porque son personas jóvenes, porque de pronto su genética no hace que enfermen fácilmente, pero esto con el tiempo en algún momento va a presentar síntomas, y a veces los síntomas son muy graves o ya ingresan a enfermedades graves como cáncer, que es una inflamación relacionada a este tipo de inflamación de bajo grado. Entonces, la inflamación de bajo grado se subvalora porque no da síntomas, pero eso no quiere decir que no esté ahí, y es importante valorarla a tiempo para poder tratarla y verificar en controles que eso reduzca, para que así reduzca el riesgo de otras enfermedades en el largo plazo. Yo como por ansiedad, dicen muchas personas. El doctor Franklin Gómez nos apoya a nosotros en la parte de psicología, de psicocromoterapia, de la interpretación de los mandalas y el uso de los colores en las terapias. ¿Qué es ese tema? Yo como por ansiedad y tengo que estar comiendo. Buenos días, aquí algo bien importante. El 90% de los pacientes que llegan a la consulta, después de que son valorados por la doctora Milena y el grupo de profesionales, llegan a mi consultorio. Ahí se les hace un nuevo test, independiente de que haya programas de mejoramiento de calidad de vida, y hemos mirado que esos pacientes llegan con ansiedad, con miedos, con depresión, y eso permite que el paciente en ese momento que está manejando la ansiedad consuma más, doctor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la parte de cromoterapia se manejan unos procesos especiales con lámparas especiales donde le vamos a ayudar a manejar la ansiedad, el miedo, la depresión, todos estos procesos que hacen que el paciente inconscientemente él consuma más alimento y lleve procesos a aumentar de peso. Y entra ya la parte de la charla de psicoterapia para ayudar a ese paciente también a mejorar ese estado de ánimo él, para que tenga menos ansiedad y por consiguiente vaya mermando de peso, doctor. ¿Entienden ustedes por qué nosotros decimos que una sola golondrina no hace verano? ¿Por qué 4, 6, 10 ojos ven más que 2? Que yo no me puedo enfrentar en una consulta de una hora a hacer un proceso de obesidad, de diabetes, de dismetabolismo, de tantas patologías, sin que el laboratorio me diga algo, sin que él me cuente cómo está esa parte emocional, sin que tengamos una evaluación de una medicina integrativa, sin que los odontólogos nos acompañen y nos evalúen, pero que vengan los deportólogos, los de educación física, los de fisioterapia, y bueno, usted puede hacer tal rutina porque tiene tales exámenes de laboratorio y sus huesos están en tales condiciones, Eduardo, otras, la doctora Ana Milena, otra. Ahí es donde tenemos que personalizar también el desarrollo del acompañamiento de la actividad física para que la persona pueda tener realmente un proceso de compromiso, como decía la doctora Ana Milena. Esto no es de una consulta, esto no es de un ratico, esto es un cambio de por vida. Porque es que, ay, mira cómo bajé de peso y cómo estoy de bien y cómo salí de bien del programa. Y a los 8 días estoy tomándome un pan con una gaseosa o salchichón o embutidos o lácteos o cantidad de alimentos que me van a volver a inflamar. Ese programa tan malo, eso no sirvió para nada. Y la culpa es el programa. La culpa es el programa. No es que la culpa es que no tuvimos compromiso con la actividad física, con el sol, con la hidratación, con los ayunos, con los enemas, con la desintoxicación, con los sueros, con todo un proceso de desintoxicación. Esa es nuestra invitación en los parques de la salud para nuestro programa Cambio Metabólico, que ha iniciado de domingo a sábado, una semana que les va a transformar la vida. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación.